¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Reflexiones para la Vida, su servidor amigo Padre Chuy. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Bienvenidos en un dicho y un versículo de la Biblia. Estamos en un dicho. Los dichos populares son la sabiduría milenaria que se nos transmite en una frase, y los campesinos, los abuelos, la gente grande siempre nos va a enseñar y a transmitir su experiencia de vida con un dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. El que quiera azul celeste que le cueste, decía mi abuelo. Entonces, si quieres dinero, pues a trabajar. El que trabaja tiene, el que trabaja y ahorra tiene más, el que trabaja, ahorra e invierte tiene más. El que trabaja, ahorra, invierte y ayuda a los pobres tiene el cielo. Dios sí nos ayuda, nos bendice, pero necesitamos, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. No es fácil entender esto, aunque parezca muy sencillo entenderlo, pero a la hora de ponerlo en práctica es donde a veces se nos van, pues, el tiempo, la vida, los días, los meses, las semanas, los años, hasta media vida. A Dios rogando. A veces te puede ir bien en tus negocios y te olvidas de Dios, ¿no? Rézale a Dios, dale gracias a Dios. A veces nada más te la pasas quejándote o pidiéndole a Dios: Dios mío, ayúdame, ¿por qué me va mal en este negocio? ¿Por qué no me salen bien las cosas? No, pero es que es a Dios pidiéndole y trabajando, ¿no? A Dios rogando y con el mazo, el azadón, la pala, no sé cuál sea tu herramienta de trabajo, ¿no? Y es a la par. Y al final de la jornada, pues a dar gracias a Dios, porque no es fácil terminar un día, ¿no? Porque en un día pueden suceder muchas cosas, pero otra vez, al final de la jornada, pues revisa uno cómo le fue, examen de conciencia: estuve bien, estuve mal, perdón Señor, gracias Señor. Y a ver el programa del día, cerrando el día este, programamos el día siguiente, y si algo hicimos mal en este, pues mañana completamos, reparamos, y ojalá podamos sacar el día bien, porque luego si acumula uno pendientes, pues no te va a alcanzar la vida. Por eso también hay otro dicho que dice: no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Y luego, en el dicho que nos entretiene hoy, que nos ocupa, Dios rogando, pues tu oración al inicio, tu oración al final, y después pues a descansar, porque luego la cabeza da muchas vueltas y esto, el otro, nos entra la ansiedad y mañana a ver cómo le vamos a hacer. Pero bueno, Dios da el pan a sus hijos mientras duermen, dice Jesús. Por eso es muy importante pues sacar tu día y echándole todos los kilos, como luego se dice. Y al final pues viene la cosecha, ¿no? Vamos a una pausa y luego regresamos aquí en Un Dicho y Un Versículo. Regresamos al segundo bloque de Reflexiones para la Vida. Dios rogando y con el mazo dando significa que tenemos que trabajar y confiar en Dios, y confiar en Dios y trabajar de ida y de vuelta. Pues en la Biblia dice el apóstol Santiago que la fe se demuestra con obras, porque luego algunos dicen que tienen mucha fe, mucha fe, mucha fe, pero pues no hay obras. Entonces no es que Dios va a venir a hacer tu trabajo, jamás, jamás de los jamases. Por otro lado, hay gente que trabaja mucho, se la pasa día y noche, hasta dos turnos, va bien, entra, sale, no tiene tiempo ni para él, ni para la familia, ni para menos para Dios. Una vez yo invité a una persona a la misa y dice: Padre, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y además me lo decía así, señalando el reloj y casi como huyendo de mí, queriendo irse no sé a dónde, ¿no? Porque el problema del que trae mucha prisa, decía mi abuelo en otro dicho, el que tiene prisa y afán siempre hace las cosas mal. El que tiene dos trabajos, cinco trabajos, yo no digo que no los tengas, porque hay gente que le rinde muy bien la vida y el tiempo, pero está organizado. El problema es cuando no le dedicamos tiempo a Dios. Entonces, el tiempo dedicado a Dios no es un tiempo perdido. Dios no estorba. A Dios rogando y con el mazo dando significa que, pues, Santa Teresa de Ávila decía que ¿qué es orar? Es estar a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces,
De hecho, uno va donde nos tratan bien. Y si vas a hacer oración, pues con calma, Señor, ayúdame. Porque después ya cuando está uno en la brega, en el surco, en el trabajo, de repente te desesperas y quieres hacer todo rápido y ya, y que todo lo que yo espero suceda en un instante. Pues no, es que la vida no es como ahora con la era cibernética, donde haces clic y aparece lo que tú buscas. No, a veces ni siquiera hay internet, ¿no? ni sirve el wifi. Entonces no es la vida como un clic. Mi abuelita decía que ni los frijoles se cuecen al primer hervor. Entonces, cuando hablamos de Dios, dice el apóstol Santiago, la fe se demuestra con obras. No es que Dios va a venir a lavar tu ropa, como hemos dicho en otras reflexiones. No es que tú vas a hacer las cosas sin Dios. No, es una de cal y otra de arena, dice otro dicho popular. Haces tu oración, te serenas, te tranquilizas, agarras fuerzas, luego pues a sacar el día, a la mitad del día a otro respiro de Dios, y entonces conforme avanzas, te van sucediendo cosas buenas. De hecho, uno va logrando metas, ¿no? Y las metas te animan también. Porque luego, si vas con mucha prisa y no logras cosas, te llega la ansiedad, te bloqueas, se bloquea tu mente, tu corazón, al final ni haces bien las cosas, estás enojado, pateas el camino, y lo que tú pretendías no lo lograste, entonces, pues, pierdes doblemente porque no tienes a Dios, no conseguiste lo que querías, o si conseguiste, al rato, pues, tu ansiedad te lleva a buscar otra cosa sin sentido. Entonces, en este caso, en la filosofía de lo cotidiano, te invito a que aprendamos en lo que dice el apóstol Santiago. A Dios rogando y con el mazo dando significa que hay que tener fe y obras. Si es una cal y otra de arena, y así nos la vamos llevando de tal manera que al cabo de un tiempo podrás encontrar la paz, la serenidad y la alegría de lo sembrado te va a llevar a conseguir después hasta el cielo, pues, porque lo bonito de la vida es que paso a paso se llega lejos, chagui chagui se dice acá en zapoteco, piano piano si va lontano, se dice en italiano, y cuando menos acuerdas ya llegaste, cuando menos acuerdas ya conseguiste aquello que tú soñaste. Pero aquí se trata entonces de a Dios rogando y con el mazo dando y perseverando. Hay otra cosa muy importante que a veces se nos olvida en esta era cibernética, que hay que aprender a respetar los procesos. Un proceso donde, pues, al final logres cosas, ¿no? No te desesperes, Pérez o Gutiérrez, yo me apellido Gutiérrez, pero tú checa tu dato, ¿no? Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con el tercer bloque de reflexiones para la vida. Estamos ya de regreso en Reflexiones para la Vida, en cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Son tantas cosas que nos pasan ahorita. Las noticias de ayer ya no son noticia hoy porque es tan rápido lo que sucede y nos sobresaturan de noticias. El Papa Francisco dice que la infodemia nos está llevando a no vivir la vida propiamente. Por eso ten cuidado dónde te expones, a qué te expones. Y en la filosofía de lo cotidiano vamos a estar platicando sobre este tema mucho. Tenemos que aprender a crear un entorno de tal manera que, ya sea un entorno físico, psicológico, emocional, un entorno espiritual, un entorno hasta de libros, el pintor, la pintura, el científico, pues su laboratorio, donde puedas dedicarte, el casado, pues su hogar, ¿no? Y ahí, en medio de tanta prisa, en medio de tanto estrés, de odio, rabia, rencor y no sé, ansiedad, pues tú escoger tu lugar en este mundo y regalarte a ti un poco de paz. Y luego también, si vas acompañado, que los que vivan contigo digan, wow, recontra, wow, qué bien que me casé contigo en el caso de los casados, o qué bonito que tuve este papá, esta mamá, qué bueno que vivo con estos hijos, o qué bueno que nos tocó este sacerdote, qué bueno que me tocó esta comunidad en el caso de nosotros los sacerdotes. Y aquí se trata entonces, como decimos en Reflexiones para la Vida, Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. El problema es cuando nos desvivimos por no sé qué cosa.
unos con la prisa y el otro con solamente rezando, ¿no? Se tiene que conectar bien la confianza en Dios y la vida en lo cotidiano. Y la vida cotidiana a veces, como es muy dura y tensa, yo he encontrado jóvenes que dicen, es que me aburro. Y tienen todo, ¿eh? Deja que vengan los tiempos difíciles que se anuncian, donde nos va a faltar hasta agua o Dios nos libre hasta de comer. Bueno, pues ahí no te vas a aburrir. Entonces, aquí el asunto es cómo en lo que te toca vivir, porque tanto en lo... La vida es como un buen matrimonio, en las buenas y en las malas. Tanto en lo bueno o en lo difícil, tú tienes que responder de tal manera que, con la ayuda de Dios y tu esfuerzo cotidiano, pues tú salgas adelante. Obviamente que lo cotidiano sí nos satura, ¿no? La rutina de repente nos mata, dice por ahí el dicho, ¿no? Pero pues que no te mate, pues. Tienes que organizar tu vida de tal manera que, pues, disfrutes el día, lo saques, no sé, la vida nada más es una y no se repite. Entonces, tienes que tener una filosofía de vida, lo que se llama la filosofía de lo cotidiano, de tal manera que disfrutes cada momento, cada detalle, un abrazo, una sonrisa, una mirada, no sé, el comer, el descansar, el ir a misa, el rezar, el reír con tus hijos, el caminar juntos, el trabajar así en el momento más cansado del día, del sol, del cansancio, que a veces ya en la vejez, por ejemplo, uno pues ya no puede hacer tantas cosas. Entonces tenemos que aprender a regalarnos a nosotros y a los demás la alegría de vivir. No es fácil, no es fácil, pero si nosotros hacemos el esfuerzo de, en la filosofía de lo cotidiano, vivir intensamente. Hay otro dicho que dice por ahí, que luego lo estaremos reflexionando, que vive como si fuera el último día de tu vida. Entonces, obviamente no sabemos cuándo sea el último día de nuestra vida. Si nos avisaran, yo creo, nos asustaríamos. Por eso mejor, qué bueno que no sabemos cuándo es el último día de nuestra vida. Como si fuera el único y el último de tu vida. Vive. Es una forma de decir que hay que vivir intensamente, pues. El problema de muchos es que ni pichan, ni cachan, ni dejan vivir, ¿no? De repente nuestra mente se confunde, te llenas de odio, rabia, rencor, resentimientos y vives atrapado, unos en la envidia, otros en la zancadilla, otros en... Ahora hay gente que es muy mala y escogió ser mala, bueno, pues ahí un ojo al gato y otro al garabato, decía, también dice otro dicho, ¿no? Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando significa que tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor y regalarnos a nosotros y a los demás, pues, el vivir cotidiano intensamente, con mucha originalidad, creatividad, de tal manera que, como decíamos en otra reflexión, como una flor en un jardín, tu perfume, la belleza, la característica, la originalidad que tú tienes, pues haga que el lugar, el ambiente, el entorno sea agradable para ti y para los demás, porque pues se trata... Aquí lo que está en juego es nuestra propia felicidad. Se trata, digo yo, de ser felices en lo que se pueda, aceptando obviamente nuestros límites, fracasos, errores y pues, como decíamos en el tema del arrepentimiento, me equivoqué, pues me levanto, no pasa nada. Lo demás, lo bueno es que hay un Dios lleno de misericordia que nos espera y nos ayuda en este caminar. Pido a Dios que te bendiga y te ayude en este caminar de tu vida y a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, que perseveraste en estos 15 minutos de reflexión. Tu servidor y amigo Padre Chuy, en Reflexiones para la Vida, ya sabes, aquí no queremos lastimarte jamás, esa no es nuestra intención. Lo único que queremos es que te animes, que reflexiones. Tal vez haya cosas que ya las sabes, nada más es cuestión de recordar, porque somos de memoria corta, se nos olvidan las cosas. Y dicen los psicólogos en Psicología y Desarrollo Humano que es bueno que nos recuerden las cosas para que no se nos olvide. Hasta en las carreteras dice curva peligrosa, tope, porque luego se despista uno y más. Ahora con la era cibernética llevas el celular, te distraes y te trompicas y imagínate, Dios nos libre. Gracias a Esteban atrás de cámara y en la edición, su servidor y amigo Padre Chuy en Reflexiones para la Vida. Hasta la próxima.